Así como el presidente. Cabeza de vaca también anduvo en los Estados Unidos de gira. Esta no es la primera vez que busca perseguir al presidente. Ya lo hemos presentado en varias ocasiones y parece que quiere el perdón. Pero bueno, este señor se paró frente a oficiales del Departamento de Seguridad del país vecino. Así de descarado. Para presumir logros en materia de seguridad. Dígame usted cuáles. Todo esto mientras la Suprema Corte le pone escoltas por muchos años más y con un tamaulipas en la ingobernabilidad a manos de los grupos de la maña. ¿Qué planea cabeza de vaca? Esto es malabar político. Vámonos con la información. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Rialpando. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretando la ma a la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita. Si te solidarizas con nosotros, y YouTube apoya las voces independientes y seguimos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha. Y bien informados, vámonos con la información, señoras y señores. Esta es una fotografía llena de cinismo, llena de desfachatez, llena de poca credibilidad hacia el personaje que vemos ahí, eh, el segundo a la izquierda, Francisco Javier Cabeza de Vaca, con una reunión con oficiales del Departamento de Seguridad Nacional allá en los Estados Unidos, estos mismos días en donde estuvo Andrés Manuel López Obrador, claro, esto no se supo eh, a, hasta días después salió a la luz, o sea, nadie sabía que ja cabeza de vaca andaba de gira por allá y que andaba haciendo sus pininos en los Estados Unidos. Y bien, eh, la gente en Tamaulipas pues ya está acostumbrada a que no tienen gobernador y bueno, allá anduvo de aquel lado el mandatario Tamaulipeco señaló que en el encuentro intercambiaron ideas para continuar el fortalecimiento, según sus palabras. La seguridad fronteriza y el comercio exterior entre Traumaulipas y los Estados Unidos. Ahora, señoras y señores. Este personaje, pues bueno, fue inflado en los medios de comunicación que ya todos conocemos, ¿no? A por ahí eh, estuvo en el Chayo Versal y señaló lo siguiente: "Nos reunimos con la finalidad de trabajar de la mano con estas agencias para impulsar el desarrollo económico y de nuestro estado con Estados Unidos, facilitando los flujos de comercio por los diversos cruces fronterizos". Y ahora, dígame, ¿con qué, con qué cara te paras y dices y presumes que tienes seguridad? En los Estados Unidos. Pues bueno, también al siguiente día de su regreso a México. acordó con Nuevo León. Con ahí lo vemos, Samuelito García. Y con Coahuila. Gobernada por el PRI. Estrategias que fortalezcan el combate, según sus palabras, a la inseguridad y a la delincuencia. Le creemos. O sea, este trío de personas no son tan de fiar mucho menos hablando del de, del de Coahuila y el de Tamaulipas que bueno, sabemos que son incluso hasta delincuentes y forman parte de cierta red, ¿no? Y el señor hizo gira de medios y se volvió a presumir, señoras y señores, se volvió a presumir como una persona que sí le dedica a la seguridad. Eso fue parte de lo que dijo en una entrevista, miren. Tamaulipas tiene rumbo tiene dirección, algo a lo que sí subrayo una y otra vez que, que no podemos que no podemos descuidar, eh, es algo que hemos logrado a través de estos años, que es recuperar eh, nuestra libertad, la grandeza de nuestro Estado. Entonces el tema de seguridad juega un papel fundamental para ello. Vamos a seguir eh, redoblando esfuerzos para regresar la seguridad de las familias tamaulipecas. cinco años, te no, recuerdo no a ti. En la noche. No podíamos salir ni siquiera aquí en nuestra ciudad capital. Estaban todos los negocios cerrados. Hoy hay vida de noche, puedes transitar libremente por nuestras carreteras. Tampoco no soy ingenuo, ni somos ingenuos. Somos el estado fronterizo más importante de este país. Por supuesto que hay situaciones de violencia entre los grupos criminales en, en algunas zonas eh, de nuestro estado, especialmente eh, en las zonas fronterizas. Pero también vale la pena recalcar... Que tenemos una de las áreas, si no es que el área más segura de todo el territorio nacional, que es el sur de Tamaulipas. Una vez más, no lo digo yo, lo dice el mismo secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son avances muy importantes que hemos tenido y a veces se nos olvida. Y yo creo que es ahí donde todas las y los tamaulipecos tenemos que unirnos para asegurarnos que eso continúe. Y, y no dejarnos influenciar por esas voces que pretenden de alguna manera cambiar las cosas, pero cambiarlas para el pasado. Dígame usted, eh, si usted es de Tamaulipas, quiero que me escriban los comentarios si cabeza de vaca tiene razón. Usted lo vive de más cerca, usted sabe lo que sucede en todo el interior del estado. Nosotros los que vivimos fuera de Tamaulipas vemos ingobernabilidad. Vemos a un gobernador que nunca está en su estado, un gobernador que al igual que Silvano Aureoles está echando culpas a otras personas cuando le corresponden ciertos trabajos como gobierno estatal y no está haciendo absolutamente nada. Nosotros estamos viendo un gobernador que está coludido en una red de cuello blanco en donde está su esposa, en donde está su cuñada, en donde está su cuñado, en donde está su, su hermano, en donde están las personas más cercanas de su gabinete, el secretario eh, general de gobierno, empresarios, una cloaca completa que sacó a relucir Santiago Nieto ya hace algunos meses. Y que la FGR pues lo sigue teniendo ahí y ciertas personas en la Suprema Corte también le dan esta protección. Y hablando de la Suprema Corte, fíjese que hay una traición a los mexicanos a través de este análisis que busca otorgar la escolta a cabeza de vaca por seis años más seis años después de que deje su cargo es decir siete con este seis años después de que se deje su cargo como gobernador de tamaulipas fue lo que decidió la, lo que está decidiendo digo creo que esto no es para, de, para 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 analizarse este señor debería de estar en la cárcel pero la suprema corte de justicia analizó esa posibilidad de otorgar a cabeza de vaca una escolta de seguridad durante seis años posteriores de que deje su cargo Cito a político MX, la Suprema Corte admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Presidencia de la República y diputados de la minoría del Congreso de Tamaulipas, quienes argumentan que no hay ninguna base en la Constitución Federal para dar ese servicio a exmandatarios. Se informó que impugnaron concretamente el decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción 1 del artículo 19 bis de la Constitución tamaulipeca que ordena brindar protección y seguridad a, que, a quienes se hayan desempeñado como gobernadores, secretarios de gobierno o de seguridad pública de esa entidad. Ya sabíamos que este blindaje que se lo daba eh, el Congreso de Tamaulipas fue ese Congreso que todavía estaba a manos de cabeza de vaca. Eh, gente que pertenecía al PAN y al PRI. Eh, en este nuevo Congreso que ya es de mayoría morenista y bueno dos traidores que se terminaron yendo al PAN. Pues la Suprema Corte les está dando ese beneficio que se le otorgó y que se va a pagar obviamente con dinero, eh, dinero del pueblo. Es preocupante lo que pueda suceder en el próximo año en Tamaulipas porque ya se viene la elección, ¿eh? Ya se viene la elección. Y el cuñado de cabeza de vaca quiere ser parte de esa misma elección. Ese que era el superdelegado allá en Tamaulipas, ahora quiere ser el candidato por Morena. Por Morena. No sé qué estará pensando Mario Delgado en estos momentos, no sé qué estará pensando eh, el comité directivo, el comité ejecutivo nacional, pero el exdelegado de programas federales en Tamaulipas, ese que fue despedido hace unos cuantos meses, ya se registró como precandidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, ¿eh? Ya se presentó. Como también se lo conoce al señor JR o el Junior, realizó este trámite la noche del jueves ajustándose a esa convocatoria emitida por, por Morena en los diferentes estados entre jueves y viernes, que era donde se deberían de registrar, y bueno, dio unas declaraciones, y dijo, estoy muy contento porque vengo saliendo de Morena, Aquí en la Ciudad de México, del partido donde un servidor milita, y se me comentó que en la convocatoria para el siguiente proceso de la gobernatura hubo un error, y donde un servicio, un servidor, sí podría participar. Gómez Leal, hermano de la primera dama de Tamaulipas, Mariana Gómez Leal, y por consiguiente cuñado de cabeza de vaca, pues fue el superdelegado de esta entidad. Y a que no sabe quién va a ser el encargado de esta elección. Va a ser el mismo que pactó con Vox. El senador que eh, hizo este pacto con Vox, Julian Rementería, ya publicó que agradece esa confianza de Marco Cortés al nombrarlo como el delegado del Sen para la elección del 2022 en Tamaulipas. ¿Qué estarán planeando y qué están planeando también para Tamaulipas? Recordemos que el gobernador de Tamaulipas no se puede ir limpio porque nunca lo ha sido. Y para muestra esto, Cabeza de Vaca ordenó el operativo que derivó en la masacre de Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, allá en el 2019. Son personas de confiar. No sé, usted dígamelo, su opinión es lo más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video, no se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretando la campanita. Ya lo sabe que mi nombre es Víctor Villalpando, esto fue Malabar Político. Nos vemos en la siguiente amigos.